Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí de invitados en el periódico Hoy para hablar sobre la artista Gata Katana, también conocida como Ana Isabel García Llorente o Ana Esforza. Eh, fue una politóloga, rapera y poetisa andaluza, figura de empoderamiento femenino y eh, transmite una lucha constant constante a través de sus canciones. Bueno, como dice mi compañero, eh, Gata Katana, o Ana Forza como su nombre de poeta, eh, fue una gran artista, ella murió hace dos años, le dio un shock cerebral y nos dejó, y ahora mismo, que es lo que venimos nosotros a informar, es que tras su muerte se está eh, recaudando dinero un crowdfunding eh, financiado por BerCami eh, para hacer un documental sobre su vida. Este documental lo que quiere reflejar eh, son las obras de lo, las obras del de la artista, eh, su vida, su entorno y cómo ella creció y pudo sacar esos pasos de trabajo. Ella pues ha conseguido un hueco en el mundo del rapeo español y pues este documental la verdad que es bastante. hay gente que está bastante ilusionada. Y pues como ya ha dicho mi compañera se está sacando ya dinero y pronto se podrá presentar. Y pues esto se organizó en la Escuela de Cine y Artes Escénicas de Sevilla. Buenas tardes, que pasen un buen día.